ubicada en el altiplano central mesoamericano, donde se forma la cuenca del Valle de México y dentro del eje neovolcánico transversal, se encuentra la región conocida actualmente como Tlalnepantla. Tlalnepantla proviene de la palabra compuesta del náhuatl de dos vocablos, tlal, de tlali, que significa tierra, y nepantla, de nepantli, que significa en medio de o entre dos tierras. Esto castellanizado significa tierra de en medio. Como los naturales de Tenayuca Oxtopolco y Teocalhuayacán se oponían a escuchar misa uno en el pueblo del otro, los franciscanos determinaron fundar un convento para adoctrinar a los indígenas, comenzando en el año 1554 a 1556 la construcción de la actual Catedral de Corpus Christi. Entre los siglos XVII y XIX, en el territorio de Tlalnepantla, se localizaron importantes haciendas, como la de San José de la Escalera, Santa Mónica, San Andrés Tulpa, San Nicolás, San Francisco Javier y San Pablo de en medio. El 22 de junio de 1743 dio inicio la construcción de un acueducto que llevaría el agua para abastecer el pueblo de Guadalupe Tepeyac. Esta magnífica obra de arquitectura hidráulica colonial tenía una longitud de 10.192 metros y 2.287 arcadas que sostenían el acueducto de cantera. Finalizó en una fuente o caja de agua que aún se observa en el lado norte de la villa de Guadalupe. Fungiendo como gobernador del Estado de México, don Melchor Múzquiz decretó el 18 de julio de 1825 que Tlalnepantla fuera considerada como cabecera de partido y su extensión geográfica abarcaría una amplia región. Asimismo, el 1 de enero de 1826 se establecería el Ayuntamiento de Tlalnepantla, siendo el primer alcalde electo Pedro José Cuauhtzóchil Rodríguez. El archiduque de Austria, Maximiliano de Habsburgo, en su camino a Querétaro, hizo su primera escala en Tlalnepantla, la mañana del 13 de febrero de 1867. A un mes de haber caído el efímero imperio de Maximiliano en Querétaro, el presidente Benito Juárez, procedente de San Luis, se hospedó en Los Arcos. El 31 de agosto de 1874 su nombre fue Tlalnepantla de Galeana por el de Comonfort, en atención a los servicios de Ignacio Comonfort cuando éste ocupaba el cargo de prefecto. El 1 de noviembre de 1888 se inaugura el ferrocarril nacional que corría de la Ciudad de México a Laredo, teniendo como primera escala la estación de pasaje y carga en Tlalnepantla. El auge industrial de Tlalnepantla es alcanzado en los 40 con el gobernador Isidro Fabela. Durante su administración, se construyó la carretera de progreso industrial y se buscó el tráfico mercantil y turístico. Toda esta industrialización provocó el creciente movimiento comercial y aumento de población, siendo estos los factores para que la 37ª legislatura local expidiera el decreto número 28, el cual concedía a la antigua villa de Tlalnepantla la categoría de ciudad. Así, el 13 de septiembre de 1948 fue puesto en práctica. 25 años más tarde, con motivo a esta celebración, en 1973 se concede su escudo oficial.
El 23 de diciembre de 1978, la 47ª Legislatura del Estado de México otorga al municipio el nombre de Tlalnepantla de Baz, en atención a los méritos humanísticos y políticos del Dr. Gustavo Baz Prada. En la actualidad, Tlalnepantla de Baz ha logrado consolidarse como uno de los municipios más industrializados de la República. Hoy, contamos con todos los servicios necesarios para que los habitantes vivan en una ciudad confiable.